Ok, lo que acaban de ver es porque no había luz y de hecho ya cuando estaba explicando con otra cámara con la que estaba grabando se descargó. Fue con esta cámara justamente con la que estaba grabando, pero no tenía pila. Y fue curioso porque ya llevo como 2 horas sin luz y justamente cuando quiero comenzar a grabar, regresó la luz. O sea, está bien, no me quejo, pero es curioso. Ahora sí, regresemos al Red Day normal. Ok, están viendo todo desenfocado, son las 6:30 de la mañana y prácticamente voy a alistar todas las cosas, no dormí, voy a alistar todo porque nos vamos el rato de viaje con el TV. Ok, pues como les dije, estamos en esta excursión, mini viaje con el TV. Está Yago, está Richie y ahí en el carro viene las hermanas Suturi. Siempre sales iluminado. ¿Porque se ve el sol de tu corazón? Sí, puede ser. Tócale. No, los sí, ignoraron, ¿verdad? Quita tu dedo. Ahí van las Suturis. De hecho, nos están grabando. Así que seguramente ustedes están viendo tomas. Pero yo al momento no sé ni de lo que está hablando Sofía. Pero sé que Sofía es la que está grabando. Hay redes que nos está grabando, banda. 50 pesos por la grabación. Y a Regina no la veo, así que yo creo que Regina ya se durmió. Otra vez. Mi novia me va a pegar por celos. De que esté pasando fácil contigo. Mira, carnal, la vida es un día. Sí, ahí se te va, ¿no? Los ganaron. No, pero. Los tres me digo que quedaron a las 3. Ah, como Mario Kart. Ah, bueno. Hasta el señor nos ganó. ¿Dónde está? Es excursión familiar. Sea lo que sea que tengas ahí, quítalo. Richie, te estás acabando los datos. Sí. ¿En memes? Sí. A ver, enséñame uno. Hoy. Mínimo, enséñame uno. Son memes de chems. Mira, un chems del pasado, presente y futuro. Saca las cadenas. Bueno, chicos, desgraciadamente venimos a unas piscinas donde al lado hay un cenote, pero estaba en mantenimiento la piscina, solo nos dejaban nadar en el cenote, no podíamos pasar a las cabañas, así que estamos dando una vuelta y ir a otro lado. Ahorita les decimos a dónde vamos. Bueno, chicos, estamos aquí en unos cenotes que, como ya les estaba diciendo, veníamos porque tienen piscina, el cenote que está aquí a mis espaldas, pero desgraciadamente nos dijeron en la entrada que la piscina está en mantenimiento y que no podemos accesar a ella, por lo que nos dieron chance de bajar, de hacer unas tomas así rápido, que es lo que están viendo ahorita, y pues ya de ahí tenemos que buscar otro lugar a donde ir. Realmente es una pena, ya que es un lugar bastante bonito, está muy hermoso, tiene sus cabañas, o sea, está muy bonito, en verdad, pero es una pena que no podamos quedarnos aquí mucho tiempo. En lo particular, a mí no me gusta mucho nadar en los cenotes, me da miedo cuando el agua está así, media turbia y que haya algo abajo entre mis pies. Pero, pues, ahorita las cosas pasan por algo, esperemos que el siguiente lugar al que vayamos esté mucho mejor. Creo que no se alcanza a ver, pero mírenlo. Hay pececitos por ahí. Creo que no se alcanzan a ver. Sí, ahí se ven. Hay unos pececitos aquí nadando. Miren, aquí hay más grandes. Hay pececitos. Está muy bonito el lugar. Bueno, chicos, ¿qué opinan de esto? Está bonito el lugar, bastante bonito. Sí, ¿verdad? Bueno, ya que aprovechamos para quedarnos aquí grabando un poquito, solamente nos dieron unos cuantos minutos. Creo que de hecho ahí viene el cuidador de aquel lado. No sé, quizás si nos vayan a correr ya porque nos dijeron, ah, sí, pueden ver por ahí, caminar por ahí y todo eso. Sí, lo más seguro es que ya nos vayan a correr. ¿Qué bonitas piernas tiene, compadre? Patos. Patas. Ok, voy a entrar. Ahí es cuando comienza la acción. ¿Por qué le abres?
Bueno, chicos, después de una gran decepción que nos llevamos en el otro lugar que ya les mostramos, pues ahora ya hemos encontrado unas piscinas donde hay unas cabañas, un lugar muy bonito donde podremos ya, ahora sí, descansar. Los chicos están cambiando, yo estoy aquí esperando, cuidando las cosas en lo que ellos vienen, pero el lugar está bastante bonito. Ya saben, si vienen por aquí pueden pasar a visitar este lugar. Igual el otro lado estaba muy bonito, era una laguna o un cenote abierto. Era también unas piscinas y también tenían unas cabañas de madera. Aquí igual hay cabañas para quedarse, pero pues desgraciadamente no estaba abierto. Ok, no sé qué les dijo Yago en la toma anterior. Tírate un clavo. Sí. Miéntete más. A la una. Una, suelte su cabello. A las dos. Eso. A la una. Dos. A las tres. ¿Has visto las fotos donde usan flamingos en albercas? No, pero sí. Flamingos rosas. Ah, sí. Pues no hay flamingos, pero ahí atrás veo un colchón que podría quedar, güey. Mételo a la piscina, güey. Ah, no le quieres poner más cerca. Ponla más lejos. Ay, mierda. Sí, te lleva todo el tubo. Voy a tirar con esto, por favor. No. En la mera orilla. Parkour. No. Espérate, ¿cómo? Sí, ahorita haces tus pasos para allá, ¿sí? A ver. Richie, necesito que te agaches, por así decirlo, en el agua. O sea, con todos los brazos, todo. ¿Cómo? Ah. Digamos que en la barra yo nada más quiero ver a partir de los ojos. Espérame, que se te me encuero. No es que está. No. Voy a encuerar. Pero no tengo nada. No sé si le parece. No salió, ¿verdad? Bueno, joven, me voy con el antiguo team. Ok, ahorita pues ya estamos empezando un poquito con las fotos. Ya vieron unas cuantas que le estuve tomando a Richie. Así que Regina, tú ya estás en modo pro, ¿no? O sea, ya sé. O sea que yo me puedo ir de vacaciones un mes y tú te puedes encargar. Sí, te puedo reemplazar. Ok. Me encanta cómo me dice, te puedo apoyar o algo así, pero no, dijo reemplazar. Así que si nos siguen en TikTok, seguramente ya vieron un TikTok donde Regina y Sofía entre ellas se dirigían, se tomaban las fotos y posaban, pero Yago no participó ese día, así que ahorita pues Regina va a dirigir a Yago. Hijo de tu mouse, ¿por qué te apoyas en mí? Se me calambró un pie, güey. No puedo, güey. Ah, tengo calambrado el pie. Ya Sofía anda en modo full 4K HD y Regina pues modelo. Que no te vayas, allá fuerte con nosotros. Avanza, subo, avanzo yo, avanzamos. Avanzamos. Me pico yo, avanzo unos pasos. Avanza, yo te piso donde tú pisas. Buena idea. Y gritamos los dos, ¿no? Claro. Pero avisa antes de que te piques. ¿Dónde? Así me está siguiendo. O sea, ya me pico todo, después lo que me sobra lo va picando Sofía y ya Richie va bien chingón. No, ya chingón va del otro lado, ¿eh? Dice, no, va atrás de ti. Richie va atrás. Ah, Regina.